Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, doña Carmen. ¿Tiene basura? Sí. Ay, muchas gracias. Miren, dulces de la vida. Gracias. Bonito día. Porque con eso de la barrida y el polvo, ¿no le hace más daño a sus ojos? No, doña Conchita, lo mío es barre, Dora. No, me encanta mi trabajo. Usted tan alegre, doña Carmen. Es mi pasión por la pintura, doña Conchita. No, hombre. Sí, ahorita hablando de pintura, déjeme, le doy sus lentes. Sí, ya los tengo listos, doña Carmen. Ya no puedo, ya no veo qué es lo que estoy pintando, doña. Ni lo que barre. Ni lo que barro. Hasta barre a los muchachos y usted sin ver. Sí, hombre, aquí pero está. los toco, que es lo principal. Listo, a ver. No, esto está pero ¿está perfecto? Mejor. Qué bueno. No, muchísimas gracias, Conchita. No, ¿de qué? Bueno, me voy, Conchita, porque ándele. Algún día, cuando yo ya tenga mi galería, sí, me la va voy a invitar. A ver, doña Conchita, nos vemos. Adiós, doña Carmen. Bien, entonces, la déjame en montañas. Mientras, déjeme ir a ver a los cueros. Ándele pues, siga deleitando la pupila. Gracias. Hasta luego, doña Carmen. En la madre, a ver si no me infraccionan. Bueno, deja ver qué me echaron de Itacate este güey. Con que no me ha echado mis chilitos toreados, me va a conocer enchilada esta noche y va a perder el miembro. Cuadras que ir barrer. Hola, doña Carmen, ¿cómo está? Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Pues aquí venía a ver si me podías hacer el favor de revisarme mis trabajos. Oh, ¿ya tiene más? ¿Qué puede? Sí. Oiga, están bien buenos. ¿Sí te gusta, Ale? Sí, ha mejorado mucho, ¿ha practicado? Sí, bastante, pero pues todo en chiquito. Chiquito, sí. ¿Y por qué no ha tenido chamba o qué pasó? No, pues no tengo material. La verdad, ahorita sí trabajo, pero ya ves que todo está muy caro, no alcanza para nada. Sí, se verían muy bien en un lienzo grandote, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, espera un tantito, no se vaya de aquí. Ok, gracias. Mira, doña Carmen, les voy a dar todo esto para que usted pueda hacer sus lienzos y... Sí. ¡Ale! ¿En serio para mí? Claro. ¡Ah, chale! ¿De veras? Ay, no sé. Con esto algún día voy a tener mi sueño. Voy a exponer en una galería como esta, como la tuya. Tiene que exponer aquí. Ojalá, y tú me des la oportunidad, Alex, de verdad. Claro. Lo sabes. Te lo agradezco mucho, Ale. No, ¿de qué? Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Con el material adquirido, doña Carmen pinta sin parar. La inspiración está en su máximo esplendor, pero el destino tiene una experiencia diferente para ella. A la mitad de su producción, comienza a perder la vista, ejecutando de ahí en adelante sus obras sin ver. Con el tiempo, se va ganando un lugar entre la gente y se hace acreedora a una exposición realizando su sueño. ¡Bravo!
preciosa tu exposición. Sigue adelante, vas a llegar muy alto. Gracias, gracias. Felicidades, deja seguir gustando de tus pinturas. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo.